Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chainline vamos a filmar un nuevo episodio de Empire TV, chicos. Empire TV. Vamos a continuar de una vez y ver qué tal nos va esta vez. Ya hemos comprendido muchas cosas que no habíamos comprendido, como por ejemplo los anuncios por bloques. Que son dos bloques. O sea, estos son en realidad... Esto era dos bloques supuestamente. Entonces yo creo que... sí, son dos bloques, ¿no? Su parte arriba, así que no sé, espero ganar plata con eso. Tengo 76.000 espectadores con eso. Voy a agarrar el ascensor un rato y me voy a ir abajo. Tengo 124.000 de plata. Tengo 78.000 espectadores. Por este momento yo soy el que más plata tiene, ¿eh? O sea, el que más espectadores tiene, mejor dicho. Entonces todas las películas que ya no valgan, como por ejemplo esta, o sea, no es que ya no valgan, pero han perdido el interés. Han perdido el interés de la gente en sí. Tengo de acción, tengo sci-fi, horror, ficción, comedia, que es algo importante, pero me gustaría a lo mejor deporte. Música igual tengo. Fantasía, no tengo música. Son de un bloque. Comedias de un bloque. Es una serie. Wow, qué caro. Un bloque. Ya, me lo voy a comprar. Cuesta carísimo, pero bueno. Y... nosotros tenemos 69, ellos tienen 68. Así que por ahora vamos ganando en eso. Por ahora. Y deberíamos de... poder completar nuestro anuncio, la verdad. Y estos son de un bloque, o sea, eso me puede servir. Son 51.000. Les voy a... a pasar es un poco más rápido. Se completó. Voy a tener pesadillas con arañas. Entonces, hasta ahí hay... oh, wow. No, aquí no me pregunten por qué... no me pregunten por qué eso tuvo que haber tenido penalización. Oh, perdí mucha plata por calcular mal los anuncios, la verdad. Entonces me podría ir a la quiebra por un tema de mal anunciar, o sea... no sé, la verdad. Entonces tengo que ver bien esto porque me está jugando un papel en contra. O sea, por ejemplo, esto es de un bloque y es una comedia. Y aquí tengo abuelitos y eso. Bueno, voy a tirar esta comedia acá. La verdad que es solamente un bloque. Creo que ese 2 de 2 es porque completa, ¿no? Ahí aún tengo un pequeño... pequeño, como que sabes más que un niño. Comedia, yo creo que lo agregaría. También va a ser un bloque. Este es un bloque por completar, o sea,
Debería ser eso genial ahí. Luego tengo esto, que va a ser... Ah, pero este es lo mismo. Así que no. Loco millonario tampoco. Debería ser... Tampoco puedo tirar eso. Pero ¿por qué? Es un bloque. No entiendo. No es que, te lo juro que no entiendo. Un bloque, un bloque. No entiendo, no entiendo. Eso no lo entiendo. O sea, no tengo buenos anuncios. No entiendo, eso es una cosa que sinceramente no entiendo por qué me lo darían de esa forma. O sea, ¿por qué me lo dicen que no? O sea, me están diciendo que está mal. Has conseguido suficiente fama para desbloquear algunas mejoras. Acuérdate, ok, sí, necesito hacer eso, pero tengo muy poca plata y... Son muchos bloques eso, cuatro bloques. Un bloque. Wow, pero necesito un montón de espectadores. Dos bloques. Apoyos Candy Bar. Yo voy a tirarme con eso, ¿no? No entiendo. O sea, mi teoría, entre comillas, ¿no? Era que... Si son dos bloques, son dos bloques, algo así. Pero al parecer no es, mi teoría no es correcta. Sabes más que un niño rata, no. Sabes más que... O sea, supuestamente debería ser así, ¿no? Y... Claro, o sea, necesito programas de televisión, pero no tengo, o sea, no tengo programas. Estoy en una escasez de programas de televisión impresionantes. Y este es horror, esto es música. Entonces a lo mejor eso lo bajo uno y a lo mejor tiro el loco millonario acá y a los abuelos le tiro cómo está reventar, supongo. Si salen rojos porque realmente no está bien, o sea, es porque no está bien. Pero tampoco me dice nada acá, o sea, debería decirme, ¿sabes qué? Shaggy, esto es. Estos son dos bloques de anuncios, debería, entre comillas. O sea, dos bloques, en teoría. En teoría, ¿no? Pero... Y no sé, la verdad. Y no tengo plata, o sea, para poder... Este, por ejemplo, es un bloque. Y al parecer vamos a esperar, vamos a ver. Necesito plata porque no tengo, o sea, simple y llanamente no me alcanza. Y no da,
se dan cuenta, no me da, o sea, no puedo entender por qué no me da. Un bloque y al final eso de dos bloques es como que no lo da, no sé qué puede hacer, o sea, pero si pongo este aquí, si pongo este acá, no lo sé, a ver, voy a vender películas, la verdad. Aquí hay algo que no está bien. Tengo que ver eso porque... tengo un problema gigante con eso, la verdad. Y ya no me alcanza el dinero, o sea, tengo problemas... de no tener... plata. Drama. Entonces, aquí me están diciendo que haga una película. Claro, pero si no puedo anunciar. Entonces me pedía una película y se la di. Entonces quisiera saber por qué no cumple con los requisitos, la verdad. Les voy a adelantar un poco el tiempo. Lo que pasa es que si no logro ganar plata con publicidad, me voy a ir a la tumba. O sea, por lo menos en mi opinión, no habría nada que hacer. O sea, durante nuestra sesión de lectura siempre llega la conclusión de que las películas de horror son malísimas a las 21 horas. Nos gustaría ver una película de horror moderna y decente para verificarlo. Todo podemos. Entonces, ¿quieren ver una película de horror? Y es lo único que tengo. O sea, esto de acá es lo único que tengo. Un bloque, supuestamente. Diferencia, voy a bajar el tiempo, o sea, la velocidad, porque la verdad aquí no sé qué había puesto. Aquí había puesto... no, me voy a quedar en la ruina. Necesito elegir algo. ¿Cómo está a reventar? O sea, supongo que eso es lo que voy a poner, no tengo idea. Y aquí hay un drama televisivo. Miren, ahí eso no está anunciando bien. Tampoco, o sea, explíquenme por qué no estaría anunciando bien, ¿no? Esperen dos días, Food o Nuts, Pollo Candy, Audición 63.000, Recompensa 101. No entiendo, la verdad no entiendo, o sea, no... Este supuestamente es un bloque de anuncio, un bloque... Ya, ok, eso sería un bloque. Estos serían tres bloques. Y estos son dos bloques, o sea, debería, mira, ya lo voy a dejar ahí. Si me voy a la quiebra, me voy a la quiebra, sinceramente. Ya no sé qué hacer. Y no cumplió con el requisito. Perdí plata. Si me preguntan por qué, no lo sé. Entonces, I don't know, man. No sé, aquí hay algo que no estamos haciendo bien. Entonces yo creo que voy a empezar a abandonar partidas. Sí, está bien.
una partida. Igual, Levi John me va a llamar Shaggy. Disculpen si hago esto, pero... debe ser. Pero no entiendo, o sea... voy a jugar en normal. Soy el sargento de artillería. Bueno, miren, no entiendo. Oficina. Entonces, no me voy a gastar esas cosas de audiencia al máximo porque me las gasté en antes y no. Esto tiene cuatro bloques de anuncios. Cuatro bloques por completar. Esto tiene cuatro bloques por completar. ¿Por qué, a pesar de que tiene cuatro bloques por completar y es una serie única, fuera así? No hay... ah, ya entiendo. Te pone una cara. Si tiene una cara de audiencia es porque necesitan que esa audiencia sea. Ok, entiendo un poco más. Niños, rocanroleros y cosas por el estilo. Pero aún no me queda claro eso en cuatro bloques, porque aquí son... no sé, no cumplen con los requisitos. O sea, tres bloques, cuatro bloques. Voy a ver, Ben y Arthur. Entonces, drama, acción, supongo. Son dos bloques de anuncios. Ya, bueno, en ese caso ya entiendo, pero aquí por ejemplo son dos. Esto de aquí va a perder plata, o sea, serían cuatro bloques de anuncios. Ya, bueno, dejémoslo como estaba, así está. Acá por ejemplo tres, o sea, no sé, a mi punto de vista... esto, por ejemplo, les pide un bloque general de audiencia. Este, por ejemplo, pide mujeres. Son bloques muy caros. Por ejemplo, este pide rock and rollero. Eso solamente pide dos bloques. 59.000 de audiencia. Ya, me voy a gastar esa plata ahí. Oficina de rojo. Pues voy a hacer eso. Por ejemplo, aquí hay rock and rolleros, entonces voy a poner acá rock and rolleros, 59.000. Después tengo frikis, western, a ver, frikis y westerns. Y aquí serían solamente dos bloques, o sea, y tengo tres, dos bloques, me sale dos, y son tres. Entonces, eso me indicaría de que no voy a ganar plata ahí. Y estos tipos siguen tirándome. No son abuelos, son... es que es muy caro, sinceramente. Mujeres. No sé, esta vez sí me la han dado dura. Se los digo en serio. Esta vez me la han dado dura. Quiero ver esto realmente, porque aquí hay algo que no entiendo. Y miren, está cumpliendo con las expectativas, o sea, no tiene lógica. No tiene lógica. O sea, quiere decir de que estos son cuatro bloques y da lo mismo. Entonces podría decir, ah, sí, ¿saben qué? Necesito solamente 63.000 de audiencia y lo puedo poner, supongo, o sea, no... y esto es... deporte, por ejemplo. Y esto es western, no, horror. Y le puedo poner tranquilamente esto entonces. Por lo que entiendo, al parecer eso va a cumplir, ¿no? Hay ganas. Pero miren, aquí
No estoy ganando, o sea, son tres bloques. Es menor la cantidad. Tres bloques. Ya casi estoy ganando. ¿Por qué? No lo entiendo. I don't know. Entonces, si yo pongo acá, por ejemplo, este de tres bloques. La verdad que me parece bien relativo. Porque por ejemplo, mire, acá no estoy cumpliendo. Son dos bloques de anuncios. Y supuestamente era eso, o sea, me gasté esa plata. Y esto sí. Dos bloques por completar. ¿Por qué? No entiendo. Aquí no estoy completando ningún bloque, miren, son tres bloques. Y estoy completando. O tres veces a lo mejor se utiliza. Ah, puede ser por la audiencia. Ok. Y tres bloques quiere decir que se puede usar tres veces. Ya, ok, ya estoy entendiendo un poco más ahí. Entonces, si yo digo, por ejemplo, que acá van a verse 59.000. Excepto dijo música. Horror. Documental. Digámosle que aquí 63.000 creo que ellos pueden haber ahí, o sea. Y abajo, ¿qué les podría poner? Fantasía. Musical. Pongo, ¿no? Supongo que eso debe ser. Comedia, que es una chica. A lo mejor. Me están pidiendo algo en específico acá. Los premios Hyundai a la mejor producción de acción son, no, mañana, día 2 a las 23 horas. Voy a hacer una película. Los premios a la mejor producción de acción se otorgan mañana a las 2. O sea, me están diciendo, ojo, los premios Hyundai. Entonces, necesito armar esto. Entrar al edificio, voy a ir a la entrada y después voy a subir acá. Porque creo que no hay, no sé, un piso. Reparación del estudio. Mesas disponibles. Y es eso. Equipo de estudio. Entonces necesito contratar a un guionista. Como un llamado guionista. O sea, un guionista. Escribe un guion de acción. Sí, acción. Y acá tener a un ingreso adicional cada campaña. Esto, community manager. Por ahora eso es lo que necesito. Y asistente de producción, 10 puntos adicionales para una producción, relaciones públicas, 15 de reputación cuando quieres contratar a un actor. Relacional público, 15 de reputación cuando quieras contratar a un actor. Podrás que hay utilizar marketing de nivel 1. Ok, y eso. O sea, yo a ella le puedo decir subir el trabajo de nivel, producir una campaña de marketing. Ok. Y necesito crear algo, pero todavía no puedo, así que voy a esperar. Entonces, por el momento, la comic empezará mañana y les gustaría que los asistentes vinieran sus super motivos para comprar todos nuestros productos. Así que para esta noche necesitamos una película de ciencia ficción moderna. ¿De a qué hora?
A la una. A la una. Ciencia ficción. Deporte, fantasía. Comedia. Ok, ya estoy entendiendo cosas que no entendía, ¿eh? Ojo. Entonces ahí. Y esta es una novela de dos bloques. Ya, pero tenemos un problema. Horror. Y comedia. Vamos a poner eso. Malas enseñanzas. Y los bloques de anunciantes, yo creo que aquí 63.000. 59.000. Y acá yo no sé si llega a 63.000. Tengo que estar ojo con eso. Entonces voy a ponerme cerca de mi estudio nomás y ver si completa con los requisitos. Si yo puedo completar todas las publicidades, voy a ganar mucha plata, la verdad. Entonces acabo de terminar el trabajo que ordenaste. Ok, eso está listo. Entonces ya estoy entendiendo un poco más. La verdad que me costó un poco entender. Los bloques son simplemente las veces que puedes ocupar el anuncio. Una escuadrón de secuaces de los Illuminati toma el control del globo de aire donde viajará el ex esposo de una peluquera. El peluquero llamado un médico, pero ok. No sé si algo importante. Peluquero Dandy. Sí, peluquero Dandy. Te necesito contratar dos actores. Y voy a intentar contratar. No es suficiente. Son 10.000. No es tanto. No sé por qué. Ah, fama mínimo 50. Acción, necesito alguien que haga acción bien. Esta es acción bien. Y alguien que haga acción bien. Acción bien. Entonces eso tampoco era que me fijara mucho en cuando en el episodio anterior. O sea, en este episodio antes no me fijaba tanto en eso. Entonces el cameo se va a quedar en 5. La escenografía en 5. Esto en 5. El erotismo no sé si, bueno, vamos a dejarlo en 5 ahora. ¿Qué es lo que sucede? Rosis de realidad. Efectos visuales. No sé, a lo mejor puedo darle acción, serie TV. Largometraje, dos bloques. Son 3 horas, 2 horas, un traje, 2 bloques. Tengo tiempo todavía. Es para mañana. Entonces no debería haber problema. En mi punto de vista no. Entonces chica es muy lenta, así que voy a dejarla ahí. Quiero ver el tema de mi publicidad. Entonces está perfecto, ¿no? Entonces ya saben, chicos, no se fijen tanto en los bloques por completar, porque simplemente eso es un tema de cuántas veces les queda para utilizar el anuncio. Es lo único. Y el resto es simplemente. El otro es simplemente un tema aparte, o sea, no es tan importante, la verdad. El marketing tengo el 12%, solo voy a poner del 12%, ¿eh? No tengo tantos, así que no me los quiero gastar. Y acá le voy a poner uno del 4%. Y así completo las dos publicidades. O a lo mejor ni siquiera el 4, puedo poner uno del 2. Uno, o sea, uno, en vez del 12, uno del 4.
Entonces, hasta ahora he completado todas mis campañas publicitarias y voy a pedir una campaña publicitaria. Estos son bloques específicos. Ojo, son bloques específicos. Eso quiere decir de que ese tipo de personajes son los que necesitan. Pero no hay bloques que sean de una persona, o sea, que no sean de una persona en específico. Entonces voy a comprarme un bloque de esos. Y ojo, también tienen que ver el tema de cuánto tiempo le queda a ese bloque para que acabe, o sea. Así que eso es mucho cuidado. Yo no me iría por, o sea, 63.000 personas es bastante, la verdad. Entonces me voy a quedar con eso. No sé si realmente cumpla con todos los requisitos, la verdad. Entonces, chicos, me encantaría quedarme y poder ver qué sucede con todos los bloques, pero ya tenemos que acabar este episodio, así que ya saben. Podría ser que ya cumpla con los requisitos, ¿sí? Cumple con los requisitos. Y podría ser incluso que aquí cumpla con los requisitos, ¿eh? Y sí, podría ser. Se te ha presentado una oportunidad única que la agencia de viajes te ofrece un paquete para visitar medios europeos a un precio muy económico que podría utilizar para la filmación. Un montón de experiencias, sí. Buena decisión, ok. Entonces, bueno, eso va a ser por el día de hoy, chicos. Espero que les haya gustado. Ya saben, suscríbanse a mi canal acá arriba, déjenme like si no olvido, comenten bajo él y saben que bajo mi banner hay un link que dice únete al equipo de TGN. Si están interesados en un nuevo partnership, lo pueden ver ahí. Hacen clic y le mandan un correo simplemente a TGN y esperan su respuesta. Si es que lograran quedar, no firmen nada. Si es que realmente no están seguros de que el contrato los complazca. Así que nada, chicos, eso va a ser por el día de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo episodio de Empire TV, mejorando nuestro pequeño estudio. Cuídense.